Okay, hello everyone. Good evening. Welcome to the class. Ahorita estoy esperando algunas personas que se están incorporando y algunos es primera vez que nos acompañan, okay? Démosles un segundito. Ahorita veo cómo los ayudo para que puedan ingresar, pero veo que ya la mayoría está acá. Solo nos faltan unos 10. Okay, 1 minute. Okay. Okay, hello everyone. Welcome. Ya puse el link allí en el grupo de WhatsApp, pero el link está en el correo que recibieron con los detalles del curso. Okay. Allí está el link de la reunión. Siempre será el mismo, no va a cambiar. Lo pueden acceder a través del correo que está en el correo que recibieron con los detalles del curso. Okay. Pero por cualquier cosa, yo lo puse allí ahora que es primera clase. Ok, very good. So, mientras se incorporan, me faltan algunos todavía. Mientras se incorporan ellos, quiero mostrarles simplemente como una presentación pequeña para que ustedes puedan como conocer un poquito de los lineamientos, de las reglas que tenemos acá en este programa. Ok. All right, so primero, formación en el idioma inglés. Ustedes están en el módulo número 2. Okay, so welcome, bienvenido. Voy a hablar español para esta parte, solo para aclarar los lineamientos. Sí, porque algunas personas es primera vez, aunque este es el segundo módulo. Okay, actitudes. Yo les pido una buena actitud, participación. Pónganle todas las ganas del mundo. Aprovechen esto. Okay. Ustedes se van a dar cuenta de que este programa es bastante completo. Y tengan ese deseo de aprender todos los días. Okay. Como ustedes saben, este programa es 15 meses. Tenemos principiante, módulo 1, 2 y 3. Preintermedio, intermedio, preavanzado y avanzado. Son 15 meses. Okay. Pero véanlo como 15 meses que van a transformar su vida, ¿okay? Los grupos de avanzado, yo los he tenido, yo he estado con ellos. Son personas que hablan totalmente fluido, ¿okay? Claro, siempre hay algo que aprender, siempre cometen algunos errores, pero es un inglés ya fluido, ¿okay?
Y si ustedes se mantienen acá en este programa, ustedes van a estar así pronto. 15 meses se van rápido. Son 15 meses que van a transformar sus vidas. ¿Okay? Formación, información general del curso. Siempre de... Mire, en esta sesión siempre va a ser de lunes al jueves. ¿Okay? Con excepción de ahora, esta semana va a ser ahora miércoles y mañana jueves. ¿Okay? Después nos vamos, les vamos a mandar más información sobre cómo se va a manejar lo que es la programación de las vacaciones. ¿Ok? Nosotros manejamos el horario de INSAFOR. Nosotros estamos con la Academia de Inglés Corporativo, ¿verdad? Pero nosotros trabajamos y ofrecemos el servicio para INSAFOR y nos acomodamos al horario de ellos. Ok, videoconferencia, veo que ya la mayoría puso su nombre completo, ok. Tienen que poner su nombre y su primer nombre, su segundo nombre, apellido. Pongan, si tienen cuatro nombres, pues pongan los cuatro nombres, no importa. Esa es la forma que ustedes se registran. ¿Por qué es necesario hacer eso? Porque van a haber personas acá que tienen el mismo apellido o algunas personas tienen el mismo nombre. ¿Ok? En la clase anterior yo tenía varias Tanias y aquí veo que está una persona que estuvo conmigo antes. Entonces es súper importante de que ustedes ingresen con su nombre, el primer nombre, segundo nombre, apellido, etc. Según el DUI, exactamente como está en su DUI. Cámaras encendidas siempre. Entiendo que por veces están haciendo algo, yo entiendo, hay momentos que sí se tiene que apagar, pero especialmente cuando estamos haciendo las actividades y hablando entre grupos, sería bueno que las encendiera, así su compañero, su grupo lo puede ver. Vamos a tomar captura de pantalla, que es la forma como marcamos asistencia visual, y también vamos a tomar asistencia al inicio y al final de clase. Esa asistencia va a ser manual, es decir, yo voy a ir nombre por nombre. Ustedes ya saben, ¿verdad? El 80% mínimo de asistencia y trabajo en la plataforma, de nota final en la plataforma. En cuanto a la asistencia, les estamos midiendo minuto por minuto a través del momento que ustedes ingresen a Zoom y le dan ingresar a la reunión. Desde ese momento empiezan los minutos. ¿Ok? La nota mínima es 80. Mi meta es que ustedes lleguen al 100. Ustedes saben que la plataforma la pueden trabajar las veces que sea necesaria. Usted hace un examen, lo puede hacer dos veces, tres veces, hasta llegar a la mejor nota posible. Las notas yo las estaré mandando semanalmente. ¿Ok? So, vamos a trabajar por lo menos una sección y la mitad por semana. Entonces, yo estaré mandando, actualizando cada viernes sus notas. Este módulo tenemos la interrupción de las vacaciones, ¿verdad? Entonces, es un poquito diferente, pero ya nos vamos a acomodar y les voy a explicar eso ya de las vacaciones. ¿Ok? Traten de no faltar. Yo no he calculado exactamente los minutos, pero yo les digo, traten de no faltar más de dos veces. ¿Ok? Ya si ustedes están faltando 3, 4, 5 veces, ya pone en riesgo la asistencia. Y no importa si usted tiene un 100 en la plataforma, la asistencia le va a afectar y no va a poder seguir. Yo le voy a enseñar ahorita el uso de la plataforma, pero es necesario de que ustedes descarguen el manual que está en la plataforma. Y después vamos a firmar este documento. Ahorita no, ya les vamos a mandar uno actualizado donde ustedes van a firmar esto, escanearlo y mandarlo de regreso a Inglés Corporativo como evidencia de que ustedes recibieron el manual digital. ¿Okay? Esto, claro, este no es de este grupo, pero este es el correo que yo me refiero con los detalles del curso. ¿Okay? Aquí está todo. Noten esto, aquí está el acceso al grupo de WhatsApp, ¿ok?
Yo creo que la mayoría ya ingresó, pero hay algunos que no han ingresado todavía al grupo de WhatsApp. Si están aquí en la reunión, vean que ustedes ya fueron agregados al grupo, solo tienen que aceptar y lo aceptan a través de este link. ¿Okay? Denle clic en aquí, les va a dar la opción de ingresar al grupo o join group. Denle join y ahí va, ustedes van a estar en el grupo. ¿Okay? Es súper importante de que estén ahí para que nosotros les estemos mandando información. Y también yo voy a estar mandando la guía todos los días allí en el grupo. Aquí está nuestra lista de reproducción de YouTube para ver los videos de clase. Si usted quiere repasar algo, no estuve en clase ese día. También aquí está el link de la reunión de Zoom. ¿Ok? Y aquí está nuestro código de grupo por si ustedes necesitan esa información. So, todos recibieron este correo, si no, pues no estuvieran acá. Ok, el segundo correo era el que tenía el acceso al módulo, ¿verdad? En la plataforma. Ya ustedes cuando ingresen allí, ustedes van a ver esto, les va a darse, van a ver, obviamente no módulo 1, sino módulo 2. Y ustedes van a ver 5 secciones con el menú acá. Denle clic allí, van a ingresar a otro menú y ahí están las actividades. Y los videos y las tareas y todo lo demás. Recuerden que tenemos un examen de midterm después de la sección 3. Y tenemos un examen final después de la sección 5. Yo les recomiendo a ustedes, se pueden adelantar, ¿ok? Yo no lo voy a detener, ustedes. Su objetivo es completar esto. Con 100, ¿sí? ¿Verdad? Esa es la nota que queremos obtener. Entonces, yo no lo voy a detener. Ustedes se pueden adelantar, pero yo voy a paso, es decir, yo voy a cubrir una sección y la mitad por semana. ¿Ok? Más o menos es lo que yo voy a tratar de cubrir. Una sección y un poquito más por semana. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá? No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Questions? Ok, vamos a usar lo que ustedes también tal vez lo han usado ya anteriormente con Zoom, que vamos a usar breakout rooms donde nos vamos a dividir para trabajar en grupo. Allí es donde ustedes tienen que tener acceso a la guía que yo mando para que ustedes puedan realizar las actividades. Aquí, así se ve la lista de reproducción de YouTube. Ahí va a estar es privada, solamente nosotros tenemos acceso allí y obviamente INSAFOR y la academia. Y ahí están nuestros videos. ¿Okay? Y no se olviden ingresar al WhatsApp. ¿Okay? Yo mando algo así que es la guía donde nosotros podemos hacer prácticas, repasar algo. Es solamente una guía para ayudarnos aquí en el flow de la clase virtual. ¿Okay? Para que nos ayude aquí, que fluya mejor la clase. Entonces yo mando esto todos los días. Lo voy a mandar antes de la clase. Y prácticamente esto no va a reemplazar el trabajo de la plataforma. Esto es solamente para que nosotros hagamos las actividades aquí en clase. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá? ¿Questions? ¿Questions, questions? No, pues. Estas guías las mandaría a WhatsApp. A WhatsApp. Uh-huh. A WhatsApp. Las voy a mandar allí en WhatsApp. Ok. Bueno, gracias. Sí, trato de mandarlas en la mañana, ustedes las pueden revisar, etcétera, para que ustedes también, mi recomendación es esta, que vengan aquí preparados, ¿verdad? Ya vieron el video, ya vieron el contenido, ya hicieron el trabajo en la plataforma, las tareas, los foros, y ya le dieron un repaso ahí a la guía, ¿ok? Solamente algo visual, no tienen que hacerla. Y ya ustedes están preparados ya para la clase, ¿ok? Pero si alguien que no ha visto los videos, no ha hecho los foros, no ha hecho las tareas, entonces va a estar aquí un poco, se va a sentir perdido, ¿verdad? Entonces traten de prepararse antes. Por eso yo en la guía mando allí el tema y de dónde saqué ese tema, de qué sección en la plataforma. Yo voy en orden. Así ustedes van a sentir preparados y van a poder captar más lo que es la clase virtual. Ok, ¿preguntas? ¿Questions?
Okay, very good. So, lo primero que voy a hacer ahorita, si me dan un segundito, solo voy a tomar una captura. Necesito que enciendan su cámara. Casi todos la tienen encendida, solamente Rubén, Damaris, y no sé, alguna otra persona que no la tienen encendida. So, denle, chicos. Enciendan la cámara, denme solo un segundito, yo tomo una captura rapidito. Ok, very good. Ahora vamos a pasar a tomar asistencia. Yo necesito que ustedes enciendan su cámara y pueden decir present. Present. Que presente, right? Ok, so ténganme paciencia porque no me puedo su nombre, ya me lo voy a aprender y va a fluir un poquito mejor. Ahora sería el 24. Okay, Ada Rodríguez. Present, teacher. Okay, Alba Patricia Guardado. Alba Patricia. Recuerden encender su micrófono, si no le escuchamos. Alba Patricia. Armando Antonio Bolaños. Armando Antonio Bolaños. Sí. Presente. Ok, present. Casi no la escucho. Tenemos a Brandon Eduardo Gómez. Brandon y Eduardo. Brandon, ¿no tienes tu micrófono? Ahora sí. Ok, chicos, verifiquen su micrófono porque necesitamos escucharlo. Cecilia Beatriz Ramírez. Present. Cintia Vanessa. Present. Ahí está. Damaris Saraí García. Damaris Saraí. Gerardo Present. Alberto. Present. Jacqueline Ciemora Ortiz. Jacqueline Ciemora. Juan Antonio López. Present. Julia Martiza Bautista. Present. Karen Elizabeth Calderón. Present. Carla Iris Martínez. Present. Luis Alonso Mendoza. Present, teacher. Okay, thank you. Luis Carlos Guevara. Okay, perdón. Guevara. Luis Carlos Guevara. Luis Carlos, no está acá. Manuel Murcia. Manuel Murcia. Present, teacher. Murcia, ¿verdad? Murcia. Okay. Sin acento. Ok. María Gabriela Alvarado. Present. Ok. María. Sí, me escuchó. No, Luis, no te escuché cuando la primera vez, ok. Luis Carlos, sos tú, ok. Very good. Ok. María Inés. Present. Ok. Mariana de Jesús Coreas. Mariana de Jesús. Ok. Marvin Joseph. Salazar. Marvin Salazar.
Present teacher. Okay. Melissa Guardado. Present teacher. Milagro Elizabeth Mira. Present teacher. Okay. Oscar Giovanni Ortega. Oscar Giovanni. Okay. Raúl Edgardo. Present. Okay. Rosa del Carmen Polanco. Rosa del Carmen. Rubén Alfonso Guevara. Present teacher. Ruby Guardón. Present. Silsa Saraí. Present teacher. Okay. Tania Fabiola. Tania Fabiola. Present teacher. Okay. Y Sochley Alexandra. Present. Okay. ¿Alguien que no llamé? ¿No escuchó su nombre? ¿Alguien que no escuchó su nombre? ¿Está acá? Ok. Bueno, vamos a tomar asistencia una vez más antes de terminar la clase, unos 5 minutos antes, ok. Y así vamos a hacer la clase. So, al inicio, yo espero unos 5 minutos, tomo captura. Allí más o menos como a las 8:10 tomamos asistencia y iniciamos la clase. Después, 5 minutos antes, tomamos asistencia verbal. Ok. No sé si alguien tiene alguna pregunta sobre la plataforma, los accesos, los links. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Cómo funciona el curso? ¿Los cursos cómo funcionan? El trabajo en la plataforma. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Your name, teacher. ¿Mande? My name. Ah, my name is Carlos. Carlos. Ajá. Si algunos se acaban de incorporar al grupo de WhatsApp, yo puse un mensaje en la mañana. Posiblemente no van a ver ese mensaje. No lo han visto. Pero allí yo me presenté con ustedes. Pero lo voy a reenviar, ¿ok? Si me dan un segundo, más tarde lo voy a reenviar, es solamente un anuncio, ¿verdad? Presentándome. My name is Teacher Carlos. Mi nombre completo es Carlos Alvarado. You can call me Teacher, Teacher Carlos, Teacher Alvarado, lo que sea. ¿Ok? Yes, teacher. All right. Teacher, todavía no me he incluido en el grupo de WhatsApp. Ok, Silsa, ¿recibió el correo con los detalles del curso? Sí, pero no hay ningún enlace para WhatsApp. Sí, tiene que estar ahí. Busque este enlace, mira. Este. ¿Cómo? Se parece así, mira. Ahí donde está la flecha. Ok. Porque estos grupos los crea en Sephora y ya ustedes han sido, ya están en el grupo, solo tienen que aceptarlo. Yo no tengo acceso a poder ingresar a personas, pero ustedes ya están ahí. Busca ese correo, dale clic ahí donde dice grupo de WhatsApp. Ok, very good. So, todos han estado aquí antes, todos tomaron módulo 1 acá dentro de este programa. Yo sí, teacher. Alguien que viene, que porque hay por veces tenemos el caso de personas que tienen un poquito, un inglés un poquito más avanzado y los ponen directamente por veces al módulo 1, al módulo 3. No sé si alguien, primera vez que está acá con nosotros en este programa. Yo, es primera vez que estoy acá en este programa con ustedes. Ok, María. Ok, bienvenida. Si tiene alguna pregunta, me escribe. Me puede escribir usted personalmente a mí, no hay problema. Si tiene alguna pregunta en cuanto al uso de la plataforma, todo el aspecto de la tecnología y todo lo demás. Ok, teacher, muchas gracias. Ok, very good. So, todos estuvimos acá, el módulo 1, ¿verdad? Por eso yo les puse la guía de ahora. Es más bien como una preparación para este módulo y un repaso de lo que vimos anteriormente. ¿Ok?
en el módulo 1. La guía la envió al WhatsApp. Sí, la envía ahí. Si ustedes se acaban de incorporar al grupo de WhatsApp, no les va a salir, obviamente, porque no pueden ver los mensajes anteriores. Pero si me dan un segundito, la voy a reenviar. Claro, esa es la casa, por eso. Gracias. Ya le reenvié yo. Ah, gracias. Ok. All right. So, les puse un repaso, ¿verdad? Les puse un repaso pequeño, algo que ustedes pueden como tomar los temas que vimos, ¿ok? En el módulo número 1. Esta lista no es todo lo que vieron en el módulo, solo algunas cosas. Ok, vimos el verb to be, ¿right? Vimos el verb to be. Recuerden, ¿verdad? Que tienen que manejar las cuatro estructuras. ¿Cuáles son las cuatro estructuras? Positive, negative, questions. ¿Y cuál otra? Hay dos tipos de preguntas. Hay dos tipos de preguntas. Abierta y cerrada. There's a no questions, right? And WH questions. Okay. Todo esto se puede hacer con todos los verbos, todos los tiempos de verbos que hemos visto, right? El verb to be no es tiempo de verbo, no es como el simple present o el present continuous, pero sí es el verbo ser. Entonces, se puede usar en estas estructuras, ¿ok? For example, I am a doctor. Okay? Or I can use a negative structure, I am not a doctor. Okay? I can ask a question. Are you a doctor? Are you a doctor? Or I can use a WH question, okay? For example, what is your name, okay? Ahí tengo el uso del verb to be is with what? What is your name, okay? Very good. Right? Ahora vamos a hacer una actividad de speaking también. Ustedes van a poder conocerse usando todas estas estructuras. Ok, después aprendimos el simple present. ¿El simple present es para qué? Why do I use the simple present? Why do we use the simple present? ¿Para qué lo usamos? Simple present. ¿Para qué todo para decir lo que estamos haciendo en este momento? No. Right now. Ese sería el present continuous. Para decir actividades que hacemos a diario, pero no en un momento. Yes. Correct. Daily activities. Okay. Actividades que hago diariamente o rutinas. Routines. Okay. So I use them for daily activities or routines. Example, right? For example, I play soccer. Okay, excellent. That's a good example. I play soccer, right? But I need to use a negative. Esa está en positiva, pero ¿y el negativo? ¿Qué necesito? Necesito un verbo auxiliar. Don't. I don't play soccer. Okay. I don't play soccer. Okay. Very good. Excellent. So, no es am. No voy a usar el verb to be aquí. Tengo que usar un verbo auxiliar, right? Que sería do or does in a simple present. Do y does. Eso es muy importante, ¿verdad? ¿Cuándo uso do y cuándo uso does? Okay. ¿Quién se acuerda? Does se ocupa para sí. Sí. He, she, it. And it, okay? Very good. So does is for he, she, it, okay? Ahí depende solo el sujeto, ¿verdad? Depende del sujeto que estoy usando. Si uso he, she, it, I'm going to use doesn't, okay? For example, he doesn't play soccer, okay? Now, questions, yes or no questions. Ahora quiero hacer preguntas cerradas. ¿Mm? Do you play soccer?
very good. Do you play soccer? Okay. Es una pregunta cerrada. Puede ser, do you want coffee? No. Yes. Mm-hmm. Do you want coffee? Mm-hmm. Or if I use now, WH. For example, where do you play soccer? Okay. Ahora le estoy preguntando dónde juega. ¿Verdad? Se recuerden que estamos hablando de actividades diarias o rutinas. Algo que yo hago. Okay. Very good. Now, una diferencia entre el verb to be y el simple present. Okay. Muchas veces nos confunde esto. Okay. Les voy a dar un ejemplo. Right. For example, I am a soccer player. Okay. I am a soccer player. Eso es algo que yo soy, es mi profesión. Right? I am a soccer player. Okay. Es algo que soy. Pero I play soccer es simple present. No es algo que soy, es algo que yo hago. Okay. You see? Eso es una gran diferencia entre el verb to be y el simple present. El simple present es algo que yo hago en rutina. El verb to be es algo que yo soy. Okay. Questions? No, teacher. Questions asked. Very good. So, yo sé que ustedes ya, esto, ya se lo pueden. All right? Very good. For example, do you know them? Does she eat meat? Okay, these are questions with the verb to be. So, ¿cómo respondo? I can say, yes, I do, or no, I don't. O puedo responder también, yes, she does, no, she doesn't. So, me puedo ir por acá o me puedo ir por acá. Depende. Okay, depende de qué. Subject. Okay. Very good. Then we have WH questions, right? With do and does, right? Ya hicimos algunos ejemplos, right? When do you, what do you need? When does she start? Who likes coffee? Who likes this book? Okay. Very good. Después tenemos el present continuous. ¿Para qué usamos el present continuous? Para indicar actividades que estamos haciendo en el momento. Exacto. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué estamos haciendo o estamos por hacer? No estar por hacer, sino algo que estás haciendo. Uh-huh. Ah, o sea que, digamos, si digo voy a comer, no sería present continuous. I'm going to eat. Uh-huh. I am eating. Es diferente, right? Ah, okay. Right. So present continuous es algo que estoy haciendo ahorita, right? Very good. Okay. For example, I am watching TV. I am studying English. I am drinking water. I am drinking water. I am drinking coffee. Excellent. Very good. So I am watching TV. Uh-huh. Uh-huh. Correct. Now, something important, right? We need the verb to be. You have to use the verb to be. Right? And you have to use ing on the verb. Okay? That makes it present continuous. Si te sales de acá, entonces es otro tiempo de verbo. For example, si usas will or going to, right? Ya es otro tiempo de verbo. Okay? So, ¿cómo puedo responder? Yes, I am. No, I am not. Okay. All right. Very good. También puedo hacer information questions in present continuous. Okay. Look at these. What are you doing? Okay. So esto es para preguntar qué estás haciendo ahorita. Okay. So vas a la persona respondería in present continuous. When is she leaving? Where am I staying tonight? Who is driving? Now, cuando uso who en pregunta,
normalmente no uso un sujeto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no sé. Por eso estoy preguntando quién. Ok, very good. So, WH questions in verb to be. For example, what are you eating? What are you watching? What are you studying? Todas estas preguntas generan una respuesta en present continuous, right? Very good. Questions? Preguntas? Questions? No, teacher. All right. Very good. Very good. So let's go. Let me share with you the activity for today. So. Oh, let me see. Oh, I have something here. Antes que me vaya de acá. Si alguien quiere repasar esto, esto es lo que está en el módulo. En cuanto a tiempo de verbo, ¿ok? Esto es lo que está en el módulo 1. Y es un resumen, right? Subject pronouns, possessive adjectives, and possessive pronouns, right? Por lo menos deberían de manejar esto. Subject pronouns and possessive adjectives, ¿ok? Very good. Verb to be. Y ahí están las cuatro estructuras, ¿verdad? Positive, negative, what, yes or no questions, and WH questions. Present is simple present and present continuous. Okay. So, recuerden, si lo pueden usar como referencia, pero si necesitan esto como base, ¿verdad? Si alguien está como dudoso todavía, pues pregúnteme. Yo le puedo mandar algunos ejercicios extra sobre esto. No le puedo mandar el módulo 1 otra vez, ¿verdad? No le puedo dar acceso al módulo. No le puedo dar una clase completa del módulo, pero sí te puedo mandar algo para que tú puedas practicar. ¿Ok? Si se sienten cómodos acá, ok, sí, I can do it, I understand this. Entonces, démosle para adelante. Estamos en module 2. ¿Ok? Very good. Questions. We're going to have a conversation now, right? Yo quiero escucharlos, quiero poderlos ayudar como depende cómo vea que ustedes que se desarrollen, si tal vez se les olvidó algo, alguna pregunta, etcétera. Entonces quiero ponerlos en grupos, los vamos a separar, vamos a trabajar en grupos tal vez de 4 o 5 por ahí, y vamos a hacer preguntas, ¿okay? Questions with the verb to be. Aquí hay unos ejemplos. Elija de acá y pregunte. Empiece a preguntar y empiece que el compañero les esté dando la respuesta, ¿ok? In English, right? English, of course. Not Spanish. Simple present questions. I have some here. Examples. ¿Ok? Simple present questions. Present continuous questions. And simple present with frequency adverbs, ¿ok? So, este es otro tema del módulo 1, frequency adverbs, right? ¿Se acuerdan? Usually, sometimes, rarely, okay? Never. Okay? Todas estas palabras indican frecuencia, right? Usually, sometimes, never, okay? So, how often do you shower? I always shower, right? I always shower. Or you can use a time expression. I shower every day, okay? I shower every day. So you can answer different ways, okay? Very good. Questions? All right, voy a tomar una foto a esto, lo voy a poner en el grupo por si alguien no tiene la guía, okay? So I want you to share, right? I want you to get to know each other, right? Conózcanse. What is your name? Where are you from? Blah, blah, blah. And you guys start speaking, okay? We're going to do this activity for 15 minutes, 15 minutos, y después tomamos asistencia. Let's go to groups. So todos saben cómo funcionan los breakout rooms, right?
reciben una invitación, so todos pongan atención a Zoom, a la aplicación de Zoom ahorita, porque les va a caer un mensaje para que vayan al grupo. No. Okay, guys, let's go. Manuel, maybe you can ask some questions, right? So preguntarle a Milagro, preguntarle a Ada. Justo eso estábamos haciendo, estaba ya preguntando cómo estaban. How are you? How are you? How are you, Milagro? Fine, thank you. And you? Fine, too. Nice to meet you. Nice to meet you, too. And, are you, where are you from, Milagro? I am from El Salvador, and I live in Santa Ana City. Oh, okay. Where are you from? I'm from El Salvador too. I live in San Salvador. I live in San Antonio Abad. Who is San Antonio Abad? No, where? Where? ¿Dónde queda? Right? ¿Cómo es? Ah, how is. How is. Okay. Uh-huh. ¿Cómo es? How is. Mm-hmm. Ah, this is a normal country in San Salvador. So the city. Country es país. Country es país. Sería, ¿cómo sería si digo un lugar de la ciudad? A place city? It's a place city. From the city. Place from the city. Okay. Okay, very good. Hay un gran montón de preguntas. Ya las puse en el grupo ahí de WhatsApp. Come on. So, for example, what do you do? What is your profession? Ahorita la abrimos, teacher. Okay. No se basen solamente en esa. Hagan una suya también. What do you do? What is your profession? What is, Milagro, what is your favorite food? My favorite food is the... Oh, that's okay. What is your favorite movie? My favorite movie is La Razón de Estar Contigo. Okay. And you? My favorite movie is Titanic. Ah, that's okay. Tania, how old are you, soul? I am 32 years old. Sorry? 32. Ah, okay. Years old, yes. Okay. In Xochitl, how old are you old? 17 years old. Ah, okay. It's uncle Xochitl. He's very young. Yes. Yes. Where do you work, Ruben? I am work in the fabric and gloss.
Clothes, como ropa. Ah, ropa. Clothes, okay. Clothes, okay. Fábrica de ropa. Ah, ok, excelente. Fábrica, excellent. Ajá. Fábrica of the clothes. Excelente. Xochitl. I don't work. I am a student. Where do you? I'm sorry for the. What a ruido. Don't worry, Tania. Tania, when did you work? I work in my house in this moment for the quarantine. Ah, okay. Okay. But I work at a school. I am a teacher. Later, yes, but not now. It is in my plans. Mature, medium, or long? Medium. Yeah. My favorite food is fish. And you? Hello. Vaya visita. Hello, hello. Can you hear me? Yes. Oscar está teniendo problemas con el audio. Sí, al parecer no. Bueno, él me escucha, pero yo a él no. Okay. ¿Y Damaris? Damaris igual comentó que tenía problemas con el micrófono. Ah, okay. Bueno, aquí dice connecting to audio, no sé. Oscar, ¿nos escucha? Ok. Raúl, te voy a poner en otro grupo, ¿verdad? Porque quiero que tú tengas la oportunidad también de hablar, ¿ok? Ok. Ok, Oscar y Damaris, traten de arreglar allí su audio. Ok. Traten de arreglar sus audífonos. Now, hay un botoncito que está al lado del micrófono. No sé si ustedes están en computadora. Entonces, si están viendo, si están en la aplicación de Zoom, hay un micrófono, ¿verdad? Hay una flechita que está hacia arriba. Si ustedes le dan clic allí, ustedes pueden. Hay una opción que dice Test Speakers, probar su micrófono. También hay una opción que dice cuál micrófono quiero usar y cuál audífonos quiero usar. ¿Okay? ¿Cuál bocinas, perdón, quiero usar? Entonces, tienen que asegurarse de que está en la bocina y el micrófono correcto. Damaris, no sé si está ahí. Ok, Damaris, no sé si podría hablar para ver si la podemos escuchar. Díganos, hello, good evening. No le funciona. Ok. All right. Arce. Ok. Veamos. What's your favorite food, Raúl? No, aprendí también. Talking with me, o sea, hablando conmigo. Okay. Talking with you, hablando con usted. Oh, ok. Quiero ver otra.
Veamos. What are you doing? What is your favorite? What is your favorite type of music? ¿Cuál es mi música favorita? Correcto, el tipo de música favorita. Balada pop. Quiero ver. Balada pop. Cristian Castro. No. Ok. Maná. Sí. Yes. Ok. Ok. What is your favorite? Empezamos con el último bloque. Sería Julia, ¿verdad? Yes. How often do you shower? Ahí tenemos la respuesta. I always. Always. Always, sorry. I always shower. Or I shower every day. La respuesta para. Hello. Hi, teacher. Okay, all right, very good. So let's ask some questions. For example, how often do you exercise? How often do you exercise? I never. You never exercise. Luis, how often do you exercise? I always okay, very good. You can also give me a time expression. You can say I exercise twice a week, dos veces a la semana. I exercise three times a week, four times a week, five times a week. Okay, cuántas veces a la semana. También puedes responder de esa forma, right? Silsa, how often do you exercise? I do exercise with my cousin, creo que es primo, ¿verdad? Cousin? How often? ¿Cuántas veces a la semana? How many times per week? ¿Cómo era para decir dos? Twice. You can say also two times a week. Twice a week, podría ser. Okay. What about you, Silsa? Sorry. Every day I pray one year. Every day, cada día, ¿qué? Practico una hora. Ah, I practice. Or I exercise for 1 hour. Every day, okay. I exercise for 1 hour. Every day, ¿cómo digo? Every day. Every day, I exercise for 1 hour. For is, ¿cómo se escribe? Every day, I exercise for 1 hour. Okay. Pero enfóquense en entenderlo en inglés, no en traducir, right? No es necesario. Piensen en inglés, ¿verdad? Porque si, imagínense, yo les doy la frase en inglés, ustedes la traducen al español y me responden en inglés. Es mucho, ¿verdad? Yeah. Mucho. Sí, dicho. Muchas vueltas, ¿verdad? Y es muy difícil. Eso no va a funcionar a largo plazo. Okay. Try to think in English. Okay. Yes, teacher. Okay, let's go. We're going to go back now so that we can do attendance.
Hola, ¿será que hicieron otra sala? No, estamos en la sesión normal. Ah, ok. Ok, sorry. Very good. So, cuando yo cierro grupo, les da un minuto, ¿verdad? Para terminar. Ok, very good. I hope you had a chance to practice, right? Era para practicar, para poner lo que aprendimos en práctica, ¿verdad? Del módulo 1. En el módulo 1, tienen todo para sostener una conversación en inglés. Básica. Pero ahí está. Right? ¿Vieron las preguntas? What do you do? What is your occupation? What is your name? Es algo que ustedes le preguntaran a una persona que acaban de conocer por primera vez. Okay. Tienen okay. todas las herramientas ahí para sostener una conversación básica. Right. Pero quedarse callado y decir, no sé, no, eso no es aceptable. Okay. O sea, traten de poner en práctica lo que aprendieron en el módulo 1. Ok, very good. Let's do attendance. Rapidito, vamos a hacer attendance. Ada Gabriela. Ada Gabriela Rodríguez. Present teacher. Okay. Alba Patricia Guardado. Okay. Armando Antonio Bolaños. Okay. Brandon Eduardo Gómez Rodríguez. Present. Cecilia Beatriz. Present. Cynthia Vanessa Cárcamo. Present. Damari Saraí. Ok, Damari está teniendo problemas con su micrófono. Creo que sí, ¿verdad? Me dijo que tenía problemas. Ok, traten de solventar el tema de los micrófonos, ¿verdad? Ahora habían un grupo y habían dos o tres personas sin micrófono. Ese grupo no hizo nada. Tuvo que moverlos a otros grupos. So, traten de solventar eso. Hay una opción para verificar micrófono en Zoom. Busquen esa opción para verificar que su micrófono esté funcionando. Ok, sigamos. Gerardo Alberto. Present. Jacqueline Ciamora. Juan Antonio Present. López. Present. Julia Maritza Bautista. Present. Karen Elizabeth Calderón. Present, teacher. Carla Iris Martínez. Present. Luis Alonso Mendoza. Present, teacher. Luis Carlos Guevara. Present. Manuel Murcia. Present, teacher. María Gabriela Alvarado. María Alvarado. Present, teacher. Ok. Present, teacher. María Inés. Present. María. Inés. Inés. Estoy pronunciándolo en inglés. Ok. María de Jesús Coreas. María de Jesús Corea. Ok. Marvin Joseph Salazar. Present, teacher. Melissa Guardado. Present. Milagro Elizabeth Mira. Present, teacher. Oscar Giovanni Ortega. Raúl Eduardo Sarceño. Present, teacher. Rosa del Carmen Polanco. Rubén Alfonso Guevara. Present, teacher. Ruby Guardón. Present. Silsa Saraí. Present, teacher. Tania Fabiola. Present, Tania. Teacher. Está. Xochitl Alexandra. Present. Ok, alguien que no llame, no escuchó su nombre. Yo sé que algunos tuvieron problemas con el audio. A esas personas solo les aseguro que tomamos captura y también recuerden que lo que están contando son los minutos por minutos en la reunión de Zoom. So, simplemente que usted está aquí, ya le está contando la asistencia, ¿ok? En cuanto a los minutos. Ok, very good. So, I'll see you tomorrow, ¿ok? Si tienen preguntas, me pueden escribir. Empiecen a trabajar la plataforma, la sección 1, ¿ok? So, mañana iniciamos con los primeros temas de la sección 1, ¿ok? Okay. All right. Okay. See you tomorrow. Have a good night. Bye. Thank you, teacher. Bye-bye.